abran paso, que llegó el glamour, la elegancia y en muchos casos la alta costura de la mano de las estrellas más resplandecientes de la televisión. Olivia Colman en Ready to Wear de Roxanda, Hannah Wandenham en Christian Siriano, al igual que Jennifer Coolidge y Angela Bassett en Greta Constantine. Grandes nombres de la actuación con los grandes exponentes del mundo fashionista se unieron para recordarnos por qué disfrutamos tanto de las alfombras rojas. Una de las firmas favoritas de esta velada fue Carolina Herrera. Desde Mindy Kaling con un traje negro con lazo de belleza temporal, a otras como Simon, Sarah Paulson y Mandy Moore, quienes sacaron sus looks directamente de la pasarela Primavera-Verano 2022. Esta interesante creación de Wes Gordon le quedaba de maravilla a la protagonista de This Is Us, quien aprovechó la oportunidad para debutar un nuevo corte de pelo con flequillos. Ella y Sarah Paulson reiteraron lo que ya la Met Gala nos había anunciado. El rojo es una de las tendencias de la temporada, al igual que el volumen. Ambas presentes en el vestido de mangas abullonadas y escote frontal que la pareja de Holland Taylor desfiló también en esta red carpet, como lo hizo la modelo en la presentación de la colección. Otro nombre que no suele faltar en este tipo de eventos es Christian Dior. Con un diseño de alta costura de la casa francesa, vimos a la nueva reina de la moda, Anya Taylor-Joy, y a la dulce Journey Smollett, quien tras mostrarnos en ocasiones anteriores looks con plumas de Elisa Abb, brillo de Louis Vuitton y elegancia retro de Zuhair Murad, ahora cambiaba de dirección apostando por este encantador traje de la colección Primavera 2020. Igual de chic era el de Yara Shahidi. Eso justamente dijo uno de los periodistas cuando vio a la joven actriz en esta creación en verde esmeralda de Dior, la casa francesa que firmó también su look de la Met Gala y que ha decidido nombrarla embajadora global de la marca. América Ferrera también optó por un llamativo color, el traje morado era de Juan Carlos Obando y las joyas turquesas de Jennifer Meyer. El vestido de Benny Falstein seguro lo reconocen porque lo acabamos de ver en la más reciente propuesta de Brandon Maxwell, mientras que el de Taraji P. Henson era de la colección Resort 2022 de Elisa Abb, y el enterizo con delicadas líneas brillantes de Ellen Pompeo también era del libanés, pero de la propuesta Ready to Wear Otoño-Invierno 2021. La hora, hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?